La profundización está en el plan, en estos 105 puntos que son lineamientos generales del plan de gobierno de Miles, Tierra, Techo y Trabajo. ¿El mensaje a los compañeros? Bueno, los compañeros van a seguir trabajando, militando, construyendo. Esta reunión arrancó muy temprano y termina muy tarde porque se discute mucho, se discute horizontalmente. Y ahí está la riqueza de poder aportar y poder encontrar el punto y la coma del texto que nos va a guiar en la acción política. Y tener esta herramienta, este plan de 105 puntos que nos permite interactuar con otras fuerzas políticas del campo nacional y popular, porque este partido nace frente y va hacia un frente. Pero sabemos desde dónde estamos posicionándonos. No es una cuestión de amontonarnos con cualquiera, sino desde una dirección de patria que por supuesto no tiene nada que ver con aquellos que votaron a los buitres, que no tiene nada que ver con aquellos que ponen en riesgo la estatización de los fondos de las AFJP, y sí de un pueblo que lucha por sostener lo conquistado y por recuperar nuevos derechos, pero que es un espacio frentista donde hay cuadros políticos de gran valor y de mucha solvencia intelectual y de mucha historia que avala esa trayectoria, en donde se discute con mucho nivel y donde cada paso que se da se piensa mucho y se consensúa. Por eso es una metodología, plenarios de reflexión para construir la dirección de la patria. Eso no es solamente un eslogan, sino que lo vamos ejercitando. O sea, nosotros en vez de darnos latigazos por lo que no hemos podido hacer, lo ponemos en primer plano lo que llamamos profundización. Por eso hablamos de estatización, de nacionalización del comercio exterior y estatización de los puertos y tener una flota mercante propia y la recuperación para el Estado de las empresas de servicio. Entonces, la profundización está en el plan, en estos 105 puntos que son lineamientos generales del plan de gobierno de Miles, Tierra, Techo y Trabajo.